Y lo que verán ahora sí es espeluznante. Una mujer lavaba su ropa en una laguna de Tamaulipas, en México, cuando fue atacada por un cocodrilo de más de 10 pies de longitud que le arrancó la vida. Miren, los testigos grabaron atónitos cómo el animal nadaba con la mujer ya sin vida en sus fauces. Tras varios intentos, lograron recuperar el cuerpo inerte de la víctima, distrayendo al animal, como vemos, con un palo de madera. Y este no sería el primer ataque de cocodrilos en esta laguna, que por cierto es famosa en el noreste de México por la gran cantidad de estos reptiles subacuáticos. La verdad que son imágenes muy impactantes y también los datos, los detalles. Qué muerte tan terrible esta mujer, ¿no? Al darse cuenta de que estaba siendo mordida y succionada por un cocodrilo, ¿no? Claro, ahora es famosa porque se conoce entre voces, ahora sí que entre voces en Tamaulipas. No es un secreto a voces, entonces, ¿no? No es un secreto a voces, no, entre la misma población que sabe, ¿no?, que ahí están este tipo de animales. Pero sí me encantaría saber qué va a hacer el gobierno al respecto, si va a poner alguna señalización que diga aquí están estos animales, porque la necesidad al noreste del país es muchísima. No vas a evitar que la gente siga yendo a estos lugares a lavar su ropa. Creo que eso ha sorprendido a muchos porque, como mencioné, es muy común ver ese tipo de accidentes, la presencia de esos reptiles. La verdad que muy lamentable que esta mujer, haciendo algo tan básico, ¿no?, como lavar su ropa, haya terminado, no sé, se vio, se encontró con la muerte. Una pena, la verdad.